Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. El director de la ES de Ladera, el doctor Alexander Durán, nos habla de los beneficios que tendrá la IPS del Lido con su renovación. Veamos. Yo lo planteo así, es la solución definitiva a una eventual amenaza que siempre tenemos, y es que tenemos un centro de salud que no cumple con las condiciones de sismorresistencia, es vulnerable a las inundaciones, no es funcional, nos quedamos pequeños. Entonces la solución que estamos planteando es tumbar las actuales instalaciones y volver a levantar estas instalaciones ya con todo lo anteriormente mencionado. Además de que ganamos espacio, ganamos metros cuadrados construidos, entonces digamos que en ese sentido la IPS dará respuesta a todo lo que nosotros estamos planteando en resolución de prestación de servicios de salud. ¿Cuánto sería aproximadamente la inversión de la obra? Aproximadamente son 12 mil millones de pesos. En esta primera fase vamos a invertir 4 mil millones de pesos. Los 4 mil millones, 1.200 son dados por la alcaldía. 3 mil millones son invertidos por nosotros, y queremos hacer una mención especial a la siderúrgica Occidente SIDOC, quien es quien va a aportar todo el hierro en el cual se va a cimentar la construcción de estas nuevas instalaciones. ¿Esto significa que los recursos para esta obra ya están asegurados? En la primera fase sí. Ustedes entenderán que ahorita en octubre se presentan todos los presupuestos de ejecución para los años siguientes, entonces digamos que esperamos la alcaldía, el ministerio, el departamento apropien recursos para esta iniciativa, y en la práctica nosotros sabemos que una vez arrancan estos proyectos la gente ve que se está haciendo y confía y nos aportan, o sea que digamos que el escenario es prometedor. ¿Cuánto será aproximadamente el tiempo de duración de esta primera fase? Esta primera fase es a 31 de diciembre. Lo más urgente es el tema de tener listo los servicios de urgencias. ¿Y ustedes ya tienen un plan de choque para los pacientes que normalmente asisten a este sector? Sí, ya como ustedes pueden dar cuenta, hoy las instalaciones están vacías, no tenemos problema en la prestación de servicios porque hemos desplazado los servicios a las 5 IPS que tiene la Comuna 20, en Brisas, en La Estrella, en Sultana, y aparte de eso nosotros alquilamos una casa contigua aquí en El Lido, donde queda la sede de la Cruz Roja, en la carrera 42, para aquellas personas que no pueden subir la loma, que viven por aquí cerca, pues puedan acceder sin necesidad de desplazarse hasta estos sitios. ¿Normalmente qué tipo de servicios presta esta IPS? Son servicios de baja complejidad, laboratorio, rayos X y los servicios de urgencias. Digamos que aquí el tema más preocupante es el tema de urgencias, pero ya empezamos a trabajar, a direccionar a los pacientes al Hospital Cañaveralejo, al Hospital Mario Correa. Las urgencias en Colombia, digamos, tienen cobertura 100%, o sea, ustedes pueden asistir a Imbanaco, al Hospital Universitario, pero digamos que tenemos nuestro propio plan de contingencia en el Hospital Básico Cañaveralejo. ¿De cuánta población aproximadamente podremos hablar que es la que normalmente atiende esta IPS? Aproximadamente 70 mil personas es el área de influencia, de las cuales entre 65 y 68 mil personas son atendidas aquí. ¿Y qué barrios se ven beneficiados? Barrios Comuna 20, Comuna 19, barrios como Siloé, Belén, Brisa, Sultana, La Estrella, El Lido, el mismo San Fernando, los mismos Cristales. Entonces digamos que el área de influencia es bastante grande, la Comuna 18, lo que está el batallón hacia el lado de acá, digamos los chorros, la gente viene es aquí a su prestación de servicios de salud. Históricamente usted siempre ha mostrado una preocupación por tener a la vanguardia las IPS de las cuales usted es responsable. ¿Queda pendiente entonces esta? Sí, digamos que esta era la última, lo que es Siloé y Lourdes son de las dos que nosotros esperamos intervenir antes de terminar nuestro periodo, y pues esperemos que sea así para el bien de todos. ¿Sigue fortalecido ese trabajo rural que usted viene realizando? Sí, sí, siempre, siempre. La zona rural vive con sus médicos permanentes, con una capacidad instalada importante, con el componente de telemedicina. Yo pienso que ahí estamos fuertes. Juan Meneses, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Písamos, nos da a conocer la problemática de ese sector de Santiago de Cali. Es que a nosotros hace 17 años nos entregaron unas casas, donde cuando nos las entregaron nos dijeron que eran sin intereses.
al año y que tenemos que pagar cuotas fijas de 37 mil pesos. Al año empezaron a llegar unos cobros carísimos y nos decía, entonces nos dijeron que era porque los intereses. La gente empezó a estar yendo a pagar, pero cada que iba a pagar la plata que llevaban prácticamente se perdía, no daban razón y decían, no, es que usted solo está pagando intereses. En junio del año pasado empezaron a llegar unas cartas amenazantes, diciendo que les iban a quitar lo que tuvieran, los televisores, las motos, bueno, lo que tuvieran, por la deuda. Yo me dirigí al consejo donde pues, pensé primero encontrar ayuda, fue negada. En el 9 de junio del año pasado invité al doctor Orlando Riesgos a mi casa, porque él es amigo de mis hijas, a un almuerzo. Un compañero le comentó la problemática y desde ese momento el doctor Orlando se hizo, digamos, como cargo de esta problemática y nos ha venido apoyando hasta ahora. Ya hoy es la segunda marcha que hemos hecho. Con el doctor Orlando, pues buscando respuesta a la danza. ¿Qué reclamamos nosotros? La titulación gratuita. ¿Por qué? Porque ella nos dice que, hay gente que ha pagado ya 20, 18, 19 millones y sigue debiendo 15 y 20 millones de pesos. O sea, la gente ya es mamada de pagar los que han estado pagando y otros porque no tienen cómo pagar. Ahora la respuesta de la otra es que ella nos da unos subsidios. A nadie ya le han dado un subsidio. Usted le pregunta a la comunidad y a nadie le han dado un subsidio. Pero ella está parada en que le ha dado subsidios cuando eso no es cierto. O sea, todo es una falsa de mentira lo que está diciendo. Y como yo le dije a ella en la otra reunión, desafortunadamente hoy no pude subir. Pero yo todavía vi a las personas que nos entregaron otras las casas, que fue el ingeniero Miguel Cuadros, y yo lo puedo citar para que él me desmienta, si no nos digo que las casas eran sin intereses. ¿Cuántos habitantes tienen esta misma problemática? 900. Empezamos 900, pero eso lo tiene también Potrero Grande, Villa Mercedes, o sea, hay otros barrios que tienen la misma problemática, más que no se han querido unir a nuestro proceso. ¿La Secretaría de Vivienda qué les dice con respecto a este problema? Que eso no se puede. La respuesta que da siempre es que se puede, que hay que pagar, que hay que pagar. Pero si la gente no tiene con qué, y los que estaban pagando se mamaron de pagar porque la plata no aparecía. Y la respuesta que ya es que hay que pagar. Y nosotros estamos dispuestos a seguir en pie con eso. ¿Ha tenido la oportunidad de acercarse al señor alcalde? Ya hemos venido con eso la segunda vez y no, el señor alcalde no nos ha dado la cara. Siempre es la Secretaría de Vivienda la que nos atiende. La esperanza hoy era esa, que el alcalde nos atendiera, al menos saliera a responderle a la gente o le respondiera a la comisión, pero no fue posible. El doctor Orlando Riesgos viene asesorando a los 921 habitantes del barrio Písamos, quienes presentan una problemática con la legalización de predios. Él nos amplía el tema. Asesorando a 931 familias de Písamos 1, 2 y 3, la comuna 21, que después de 16 años no tienen la escritura de su propiedad, porque la alcaldía municipal no ha sido capaz de escriturarle. Además son 16 años en la cual a la gran mayoría no le han dado un subsidio. 16 años en la cual la gente no ha podido pagar 37 mil pesos en un inicio y ahora más de 100 mil, que tiene alta deuda y por lo tanto le hemos dicho a la administración municipal que se titule gratuitamente, que se condone la deuda de esas familias de acuerdo a la ley 1537 en el derecho a la igualdad que establece la vivienda gratuita para esas comunidades. Por lo tanto hemos venido aquí al CAM a exigirle eso a la comunidad, a la alcaldía de Cali, a entregarle un documento donde sustentamos esta propuesta y donde decimos que familias pobres, humildes, que no tienen vivienda, que tienen vivienda hoy y que no pueden pagarla, pues le titulen su propiedad. Una de las voceras de la comunidad manifiesta que no ha sido escuchado ni tanto por la Secretaría de Vivienda ni por el señor alcalde. Usted, a través suyo, me imagino que se puede conseguir este diálogo. Hemos hecho la interlocución, nos hemos reunido con la Secretaría de Vivienda, con su equipo, les hemos dicho que vayan más allá de la ley, que ese es un problema histórico, un problema de pobreza, de gente que no tiene propiedad y que por lo tanto estamos pidiendo que le titulen gratuitamente, que le condonen la deuda. Le hemos dicho, hay herramientas de la ley, apliquémoslas, acompañen eso, acompañen a la comunidad para que resolvamos ese problema de muchos años y no siga siendo un problema de 50 años más adelante donde la gente está ya en cuestión de informalidad y no tiene el título de su propiedad. Lo grave de esta problemática es que no solamente la Comuna 21, ¿no? Recordemos lo que está pasando con el edificio venezolano, con más de 57 años y tampoco hay titulación de predios. En la Comuna 21 hay 2.100 predios y en Cali hay muchos más predios que no están legalizados y esa es la función que hace la Secretaría de Vivienda, no convertirse en un banco. Es que actúa como un banco con tasas de moratoria, con intereses aceleratorios, cobrándole a la gente, inclusive haciendo embargos o promoviendo el embargo. Queremos que esa no es la función de la Secretaría de Vivienda. La función de la Secretaría de Vivienda es entregarle vivienda a la gente y buscar que la gente viva bien. Si no, ¿para qué elegimos un alcalde o para qué nos sentimos gobernados si las autoridades no cumplen con su función constitucional? ¿Qué piensa hacer usted? No, hemos venido asesorando a la gente, hemos venido asesorando a la comunidad, hemos hecho postulados, hemos hecho peticiones y estamos buscando que se aplique la ley 1537, con el derecho a la igualdad para esas comunidades. Cambiando de tema, ¿cuál es su pensamiento con respecto al proceso de paz que se viene adelantando?
creo que es importante que en Colombia haya un proceso de paz, que se llegue a un acuerdo final con la guerrilla de la FARC, que el gobierno nacional lo firme y que eliminemos tantos años de violencia en nuestro país. Yo escogí el CCED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad tus sueños. ¿Sabes cuál es la nueva forma de ganar Lotería del Valle? Lotería electrónica, puntos de venta, vendedores ambulantes, internet, móviles. Ahora tú eliges el número que te gusta y compras fácil. Lotería electrónica, la nueva forma de ganar Lotería del Valle. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. La primera dama del departamento, la doctora Diana Patricia Mayor Delgado, nos habla de un evento de mucha importancia para la población infantil que tiene problemas de cáncer. Conozcamos sobre este evento. Un evento muy importante, que es apoyar a los niños que tienen cáncer en el hospital departamental. Estos niños, nosotros en días pasados entregamos una sala, unos cuartos de pediatría, los cuales le entregamos con muy buena infraestructura, pero sin dotación. Les hace falta la dotación de equipos de monitoreo, camas, cunas y todos los equipos que se requieren para un tratamiento más digno de estos niños. Es una enfermedad curable porque los niños tienen el leucemia, pero si no tienen una continuidad en el tratamiento, los niños pueden fallecer de esta patología. Por eso invitamos a todos los vallecaucanos a que nos acompañen este viernes 13 de septiembre en la Plaza de Toros. Vamos a tener una nómina que es Pipe Peláez, Gali Galeano, Luisito Muñoz y los Chiches Vallenatos, los cuales nos están apoyando con esa gran causa para poder recaudar los fondos suficientes para estos niños. Recordémosle los sitios donde pueden adquirir las boletas, que son por una noble causa. Sí, las boletas se pueden adquirir en Ticket Express, en Azúcar y Azuquita. Ahí ellos están dispuestos ya para poder hacer la venta de la boletería. Contémosle a los televidentes el trabajo que usted viene realizando socialmente hablando por todos los municipios del departamento del Valle del Cauca. Desde el despacho mío, de la primera dama, hemos venido realizando actividades con todo el ciclo vital, incluyendo a todos los, primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, discapacidad y mujer. Con los niños hemos hecho una actividad, el año pasado estuvimos en octubre y diciembre, tuvimos una convocatoria más o menos de 3.000 niños que alcanzamos a impactar. Este año tenemos un programa que se llama Conociendo mi Valle del Cauca, el cual invitamos a todos los niños de las veredas, de los municipios y de corregimientos para que vengan y conozcan a Cali. Los llamo a la biblioteca departamental, a Abracadabra, a Inciba, al Museo de Ciencias Naturales, Bellas Artes, los llamo a la Fuerza Aérea y terminamos llevándolo a cine y le damos crispetas, gaseosa y le damos todos los refrigerios y almuerzos que los niños requieran. ¿Este ejercicio se ha hecho con niños de qué municipio hasta la fecha? Hemos estado en los municipios de Roldanillo, Caicedonia, El Cairo, Obando, Yumbo, y llevamos más o menos 15 municipios, que no los tengo claros, pero hasta ahora llevamos 15 municipios. ¿Y la idea es completar los 42? Los 42. Vamos a completar los 42 municipios, trayéndolos a que conozcan el programa Conociendo mi Valle del Cauca, pero estamos invitando a todos los municipios. El representante a la Cámara, Heriberto Escobar, y el doctor Pascual Guerrero fueron condecorados por la Gobernación del Valle del Cauca por sus aportes para la realización de los Juegos Mundiales en Santiago de Cali. Veamos.
Un logro muy importante que se reconoce al trabajo que se hace en la bancada parlamentaria del Valle, en la gestión que se hace en Bogotá, de conseguir recursos, de conseguir bienestar para los caleños, para los vallecaucanos y obviamente para los colombianos. La idea es seguir trabajando fuertemente y seguir consiguiendo cosas importantes para el Valle del Cauca, que se lo merece. ¿Comparte ese concepto mío, que son los tres gestores fundamentales para que se lleven a cabo estos Juegos Mundiales? Sí, y vital y fundamental el presidente Juan Manuel Santos. Si no hubiera sido por él, que se puso en la tarea, que dijo, vamos a sacar estos Juegos adelante, vamos a apropiar los recursos, tampoco hubiese sido posible. El presidente Juan Manuel Santos creo que es una de las personas más importantes y más vital para que estos Juegos Mundiales sean una realidad. ¿Y estas condecoraciones sirven para que ustedes sigan trabajando más fuertemente? No, es una condecoración a toda la bancada. Me parece que nosotros tenemos que trabajar todos los días, independiente de que nos condecoren o no, porque para eso nos elige el pueblo, para trabajar por la comunidad sin pensar en ninguna retribución, ni condecoraciones, ni nada de estas cosas. Tenemos que trabajar para que el Valle del Cauca le mejore su calidad de vida, le mejore la calidad de vida a todos sus habitantes. No, para mí representa un reconocimiento a los caleños, a la fuerza que tenemos, a la tradición que tenemos deportiva, a los que hemos estado y siguen hoy en día manejando ligas, federaciones, haciendo promoción por el deporte. El deber que tenemos desde el ángulo donde estamos trabajando, y pues obviamente que el reconocimiento del doctor Weimar para mí es una cosa muy importante, igual el que le hizo a todos los demás participantes de esta gesta tan importante del Valle del Cauca. Esto fue un trabajo muy arduo, ¿no? Conseguir inicialmente la sede, ir hasta por allá. Me acuerdo que era en la gobernación del doctor Juan Carlos Abadía, que aquí se ha quedado un poquitico relegado, y luego conseguir los recursos. Indudablemente es un trabajo que empieza desde la gobernación del doctor Juan Carlos Abadía, de la alcaldía del doctor de Jorge Iván Ospina, y que pues se fue haciendo con mucha dificultad porque luego no hubo los recursos y tuvo que el Fondo Mixto salir a hacer todo una financiación durante 3 años de todo lo que estábamos tratando de hacer los colombianos. Afortunadamente se logró, se llegó a cabo, y en el último año y medio apareció ya el gobierno nacional y el gobierno local cogiendo la estafeta que le dejamos desde la gobernación. Un éxito total, ¿no? Aparte del éxito deportivo, también quedan todos estos escenarios deportivos para la comarca vallecaucana. Indudablemente que el legado que nos queda a los vallecaucanos es un legado de escenarios deportivos, es un legado de comportamiento cívico, es un legado que de todas maneras a la ciudad y y al valle le entraron unos 100 mil millones de pesos por tema de los juegos. Es un legado para los hoteleros, para los restaurantes, para todos los que manejan la logística de la ciudad para eventos como estos. Y el valor de imagen, porque afortunadamente gracias a este evento fuimos nuevamente noticia a nivel mundial. Indudablemente es una cosa muy importante, pero también hay una cosa muy linda que pasó con los juegos, es ver que desde el abuelo hasta el nieto, pasando por el papá y la mamá, todos asistieron. Fue un evento de familia. Y se recuperó la familia en eventos, que es muy difícil que hoy en día toda la familia vaya junta a ver una cosa, a la misma cosa, y lo gocen por igual. Eso fue muy lindo, es un legado muy hermoso que también le quedó al Valle del Cauca. Ahora la del Valle viene con 3 supergordos por 100 millones de pesos cada uno y un mayor de 1.080 millones para más oportunidad de volverse millonario. Los miércoles no falle, compre su lotería del Valle y juéguele legal a la salud. Yo escogí el CCED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CCET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESAR, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. El director de la Escuela Nacional del Deporte, el doctor Fernando Arroyo, también fue condecorado por la gobernación del Valle del Cauca. Él nos habla sobre esta distinción. Bueno, este es un reconocimiento que nos hace el señor gobernador, el doctor Weimar Delgado, gobernador del Valle del Cauca, para toda nuestra comunidad, y en mi condición de rector pues la recibo con mucho honor en virtud del apoyo que nos han hecho y desde luego
de la gestión que se hizo para participar nuestra institución en el marco de los Juegos Mundiales, con actividades como el corval, que fue un deporte que se jugó en este escenario, pero que obviamente la Escuela Nacional de Deportes sirvió de marco para la rueda de prensa del presidente de la República, la rueda de prensa con el presidente del Comité Olímpico Internacional, y por tanto la Escuela Nacional de Deporte va a seguir prestando, como desde hace 29 años, un apoyo en la formación y cualificación del recurso humano para el servicio del deporte. ¿Cuántas medallas ha recibido desde que usted está al frente de la Escuela Nacional del Deporte? Bueno, como funcionario de la Escuela Nacional del Deporte llevo 29 años, al frente de la rectoría de la escuela llevo 10 años, pero desde luego han sido muchos los reconocimientos que me ha hecho particularmente en nuestra propia comunidad al darme un voto de confianza del Consejo Directivo para seguir liderando los destinos de esta institución. Sabe que yo no conocía este colegio, y como yo me imagino que mucha gente, ¿cuántas horas nuevas tiene la Escuela Nacional del Deporte? Bueno, la Escuela Nacional del Deporte en los últimos 4 años hemos hecho una obra como el auditorio, el centro de fisioterapia, el centro de acondicionamiento físico. Este escenario es un escenario que lleva recientemente 5 meses en su construcción, y la verdad, con los apoyos del gobierno local, departamental y nacional, pues esperamos seguir emprendiendo obras de igual magnitud para el servicio de nuestra comunidad. ¿Y estos recursos de dónde salieron para estas obras? Bueno, para esta obra el recurso de la gobernación a través del Fondo de Regalías, el recurso de parte de Coldeporte Nacional, de la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría del Deporte y nuestra institución, que también hizo un aporte significativo para lograr este proyecto, y toda la parte de las obras exteriores que conducen a este coliseo. En su pensum académico, ¿qué novedades podemos tener en la Escuela Nacional del Deporte? Bueno, la Escuela Nacional del Deporte en los últimos años presentó un programa como Administración de Empresas, que ya tenemos 4 semestres en funcionamiento, el programa de Nutrición y Dietética, que iniciamos la primera promoción, ya es un programa que en el suroccidente pues está reconociendo, y desde luego estamos expectantes para un nuevo programa como terapia ocupacional. El senador César Tulio Delgado muestra su insatisfacción por la posible venta de ISAGEN. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo cuando esta es una empresa viable, una empresa con buenos rendimientos, una empresa que está vendiendo o que tiene una rentabilidad que oscila entre los 200 mil millones de pesos anuales a 250 mil millones de pesos. Hay algunas versiones que hablan de que la rentabilidad es mucho mayor. De modo que ya se ha dicho que ISAGEN es como la joya de la corona, ya se ha dicho que ISAGEN es como una gallina de los huevos de oro, y donde la verdad que no nos convence los pretextos, los argumentos del gobierno nacional para vender este activo tan importante. Incluso ayer, precisamente en la Comisión Quinta del Senado de la República, yo pertenezco a la sexta, pero fui a la quinta, que tiene que ver con estos asuntos energéticos, y los miembros del alto gobierno dicen simplemente que, primero, aseguran que la empresa es viable, que la empresa está bien, pero que necesitan esos recursos para infraestructura. Por Dios, eso no debe ser así, cuando hoy por hoy la infraestructura vial se está haciendo con concesiones, o se está haciendo, tenemos el boom petrolero, en fin, tenemos unos argumentos que no son prácticamente convincentes de parte del gobierno nacional. Vender un activo tan importante para el país como ISAGEN no le conviene al país. Máxime cuando nosotros aprobamos la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Es una ley que le daba unas herramientas al gobierno nacional para ahorrar unos recursos para cuando el país estuviera en vacas flacas. Y hoy por hoy, si hay bajos recursos, si el gobierno nacional no los tiene, pues ahí hay un motivo muy importante, unos ahorros por parte de la regla fiscal que se pueden utilizar para apalancar la infraestructura vial u otros, de modo que no hay argumentos sólidos. Pero lo más importante para el país es el temor de, como senador de la República, es que los servicios públicos tenga como consecuencia de que se van a incrementar, porque al tener ISAGEN, una operadora de energía
a estar en manos de particulares, pues allí lo que tendríamos es que los recursos públicos, los servicios públicos de pronto van a incrementarse y eso no lo podemos permitir. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESAD, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Ahora la del Valle viene con 3 supergordos por 100 millones de pesos cada uno y un mayor de 1.080 millones para más oportunidad de volverse millonario. Los miércoles no falle, compre su lotería del Valle y juéguele legal a la salud. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que estén con nosotros los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, Frecuencia 12 de Global Televisión. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.